Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bien. Hello, Green. Ayer no pude estar porque no tenía inter. Híjole. ¿Pero pudo ver la clase grabada? La clase grabada. La grabación de la clase, sí la pudo ver. ¿Cuál grabación de la clase? Como todas estas clases se graban para que se ponga al día. ¿Y dónde aparece eso? Ahorita le muestro. A la plataforma sí tiene acceso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en la plataforma, cuando uno ingresa, en la parte de arriba ya le muestro. Permítanme. Nada más que me cargue esto. Acá en la parte de arriba, cuando usted ingresa, dice información del curso. Ve estas secciones, ¿verdad? Que están las videoconferencias y ta, ta, ta. En dos lugares lo va a poder encontrar. El primero es información del curso. Cuando usted le da clic ahí, aparece toda la información general y aparece esta sección que dice playlist de YouTube. En esta playlist siempre se guardan todas las clases grabadas, porque todas estas clases se graban. Entonces las grabaciones se suben a YouTube y se almacenan en este playlist únicamente para este módulo. Para el siguiente módulo se guardan en otra playlist, pero son todas las clases. Ahí se ponen todas las clases. Entonces ahí las puede ver por tema y por fecha para que cualquier otra vez Y lo puedo ver ahora porque ayer no, yo no Sí, sabía. la cosa es que se ponga el día y cualquier. Bueno, de hecho ayer estuvimos platicando de un ejercicio que creo que la mayoría no es que le vaya a costar, sino que probablemente le dé problemas por la cuestión de las formas contractadas. Entonces, ahí le di un par de tips. Para que los tome en cuenta por si usted también está teniendo problemas con esa parte. La otra parte que puede revisar es la de videoconferencias. En esa sección también se están actualizando las clases. Por ejemplo, aquí dice videoconferencia número 1, acá aparece el tema y aquí va a aparecer la grabación de nuestra clase. Y así se van guardando todas. Es lo mismo que tiene en el otro link, nada más que aquí está ordenado, ¿verdad? Por tema. Por ejemplo, aquí está Por el de, clase. ajá, exacto, por Ajá. clase, ajá. Entonces, quiero ver, ese es el del día de ayer, miren, aquí está. Entonces, usted solo le da play y lo escucha, ¿verdad? Y lo mira toda la clase, ahí está grabada toda. Entonces, en esos dos lugares lo puede Vaya, encontrar. está bien. En esos dos lugares. Vaya, está bien. Ahora lo voy a hacer. Vale, perfecto. Y cualquier duda, recuerde que siempre, ¿verdad? Ahí me puede escribir por medio de WhatsApp. Bye. En cuanto, no sé, tal vez tenga alguna dificultad con algún ejercicio. Vaya, gracias. Bueno, ya sabe. Hola Stephanie, bienvenida, good evening. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, mire aquí, ya listos para la siguiente Qué parte. bien. Qué bueno, me alegro. ¿Qué tal? ¿Pudo hacer el ejercicio ayer de la plataforma? Sí, ya voy bastante avanzada. Ah, ok, perfecto. Excelente. Muy, muy bien. Ya dentro de 3 minutitos iniciamos. Vamos a esperar un par de minutitos más para que terminen de ingresar nuestros compañeros. Hola Raquel, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Good Excelente. evening. Good evening.
Una pregunta. Dígame, dígame, Mónica. Ahorita estamos viendo cómo armar oraciones o, oraciones en presente. Sí, en presente. Ajá. Ahorita estamos enfocándonos únicamente en el presente. En el principiante 3 van a empezar a ver el pasado. Sí, ahora vamos a, bueno, en ese módulo se ve el presente y se ve otra estructura similar al presente también, solo que es algo que se está haciendo en el momento. Esa estructura también la vamos a ver en este módulo. Uh-huh. Y una pregunta. Uh-huh. Y para, digamos, para comenzar a aprender inglés, siempre se tiene que empezar por el presente. Sí, sí. Porque más que todo con los verbos. También en este módulo vamos a ver como los verbos, que son como la base para el idioma. Porque luego de esos verbos podemos hacer la manera de futuro y de pasado, que tenemos todas las conjugaciones, literalmente tenemos que aprender los verbos. Entonces, uh-huh. En presente es como se ve la forma base de los verbos. Entonces, ya que conocemos los verbos de la forma base, podemos ir avanzando y conocer el futuro y conocer también el pasado. Uh-huh. Fíjese que yo estoy estudiando en E4CC y a mí lo primero que me enseñaron es cómo presentarme, uh-huh. y de ahí comenzamos a estudiar en futuro. Sí, igual, el futuro es fácil porque solo se utiliza una palabra luego con el verbo base, ¿verdad? Pero creo que en ECC, creo que les mencionan o les se enfocan un poco más en la producción y no tanto como en las estructuras. No sé, creo que no se detienen mucho a eso porque creo que lo que al final lo que pretenden es que tengan la fluidez. Entonces, no es mucha la cuestión así gramatical y entender cómo uh-huh. se construyen las oraciones, ¿verdad? Sino que es con otros fines. Ahí entonces, pero sí, por eso la metodología es diferente. Acá lo vamos poniendo así, desde lo más pequeño, de lo más fácil hasta lo más complicado, que ya sería en un modo avanzado. Yo sentí eso bien difícil porque de algo sencillo lo sentí como que bien avanzado. Sí, como acuérdense que en esos casos casi siempre son por cuestiones de agilidad, ¿verdad? Entre más rápido aprende el idioma, pues mejor obtiene un trabajo, uh-huh. ¿verdad? Pero sí. No y significa, entonces, no, es, pero igual eso no le asegura que usted puede escribir el idioma, por ejemplo, entonces, ahí la diferencia, Hola Norma, bienvenida, hola Nelson, hola José Alfredo, bienvenidos. Buenas noches. Deme un minutito, estoy marcando acá la asistencia. Vamos a ver, se me mezclan todos. Rosemary, hola Rosemary, bienvenida. Hola, buenas noches, Denise. Hello. Hola Telma también, bienvenida. Good evening. Miguel Alexander también, bienvenido, welcome. Buenas noches. Hello, Melissa, Roxana Melissa, hello, welcome. Hola, buenas noches. Welcome to the class. Hola Walter, welcome, bienvenido. Hola, buenas noches. Hello, hello, good evening. A ver, ¿quién se me ha escapado por ahorita? Ok, creo que ya vamos bien. Yo he marcado a Stephanie, también a Mónica, también a Raquel. Paulina, hello Paulina, welcome. Hola, buenas noches. Hello, how are you? ¿Cómo estamos? I'm fine. Excellent. Let's see, Sarai. Hello, Sarai. Welcome. Buenas noches. Hello, how are you? ¿Cómo estamos? Okay, con frío. Con frío. Okay. You need a chocolate or a coffee. Do you like coffee? ¿Le gusta el café? Yes. Okay. That's nice. I don't like it. I don't like coffee. No me gusta. I prefer chocolate. Yeah.
Bueno, si es para chuponear, sí, right, but, pero así nomás, ¿no? Let's see, Nancy. Hello, Nancy. Bienvenida. Hola, buenas noches. Hello, hello, gracias. Welcome. Okay, people, excellent. Thank you so much. Gracias por acompañarme. Les damos nuevamente la bienvenida. Natalia, quiero ver, por aquí está Natalia Inés. Bienvenida, Natalia. No la había visto. Ya la marqué. Gracias, buenas noches. Hello, welcome. Hello, hello. Vamos a ver, Zaira también. Hello, Zaira. Hola. Welcome, bienvenida. Thank you. Let's see. Okay, I think we are done for today. Okay, vamos a ver, a usted ya les marqué asistencia. Al final vuelvo a corroborar con los demás. Okay, así que bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá, gracias por seguir con nosotros. Ya casi es jueves, ok. Ahora vamos a tratar de avanzar un poco más en la plataforma. Vamos a ver por ahí un par de detallitos más. Vamos a aprender un poco más de vocabulary y vamos a aprender a hacer más preguntas. Recuerden que el día de ayer estuvimos practicando yes, no questions, ¿verdad? Preguntas de sí o no. Vimos ahí la estructura, las diferentes maneras que tenemos para responderlas. Y también vimos las preguntas con where, ¿ok? Que sería dónde, ¿ok? Esas fueron las que estuvimos utilizando, las que estuvimos practicando. El día de ahora nos vamos a enfocar en las otras WH word que tenemos, ¿ok? Porque tenemos tenemos más palabras que empiezan así con la WH, ¿ok? Las cuales tienen su significado propio y dependiendo de, bueno, cada una responde a una pregunta diferente, ¿ok? O mejor dicho, cada una brinda un tipo de información diferente. Por lo tanto, eso es lo que vamos a practicar el día de ahora. Y vamos a ver si nos queda chance al final de practicar un poco. ¿Ok? Así que, y también al final les voy a dar una información sobre inglés corporativo. Creo que a todo mundo ya les cayó por ahí un mensaje o un correo, ¿verdad? Con información. Al final vamos a hablar sobre eso en caso hay alguna pregunta. ¿Ok? Así que al final vamos a ver esa información, así que no se preocupen, ¿no? Vamos a esperar a que ingresen más personas para que todo el mundo esté sabedor, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente, ¿ok? Y antes de continuar, vamos a ver una pequeña conversation y vamos a iniciar con todo, ¿ok? Vamos a practicar esta short conversation. Déjenme, se las mando por acá a WhatsApp, se las mando ahorita, ¿ok? Para que todo el mundo la tenga. Ya les va a caer por ahí. Mientras tanto, les comparto acá la pantalla, ¿ok? El día de ahora vamos a enfocarnos en los números que no habíamos visto anteriormente. ¿Se recuerdan que vimos los números del 1, del 0 al 10, verdad? El día de ahora vamos a ver los demás números, pero nos vamos a enfocar un poquito en nuestra edad, ¿ok? Así que es bueno saber todos los números, pero creo que nos vamos a enfocar únicamente en nuestra edad. Y son los que vamos a practicar, ¿ok? Al mismo tiempo como el de nuestros familiares. Vamos a practicar primero con esta conversation y luego vamos a ver todos esos detallitos de vocabulario y también de estructura, ¿ok? Porque acá estamos utilizando algunos de esos, algunas de esas preguntas que vamos a ver el día de ahora. Así que se las voy a marcar desde ya, ¿ok? Esas son las preguntas que vamos a ver el día de ahora, así que primero vamos a practicar la pronunciation y después vamos a ver qué significa, ¿ok? Así que me van a tener que tener paciencia con estas WH. Más adelante vamos a ver lo que significan y cómo utilizarlas, ¿ok? Primero vamos a practicarlas y luego vemos el significado, ¿all right? Luego se repiten un par por ahí. Vamos a iniciar. Escúchenme primero y luego me dice qué palabra quiere que reforcemos, ¿ok? Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay?
Vamos a ver. Probablemente tengan varias preguntas por acá. Vamos a ver. Vamos a ver significados y pronunciación antes de continuar. Ajá. Díganme. ¿Alguna palabra que quieren que reforcemos? Todos están en mute, así que pueden activar su micrófono. Y ¿dónde dice? Uh-huh. I bet he's nice. I bet ¿qué significa? He's nice. ¿La palabra o toda la frase? La palabra. Esta, bet. Ajá. Ah, ok, perfecto. Bet significa apostar, ok. I bet, apuesto. Apuesto que él es buena onda, ok. Apuesto que él es genial. Uh-huh. I bet he's nice. Uh-huh. He's nice. I bet. Uh-huh. Bet, apostar. Uh-huh. ¿Alguna otra? ¿A qué se refiere? Perdón. ¿A qué se refiere con very smart? Ah, very smart. Very es muy. Y smart es un sinónimo de intelligent. Ajá. Intelligent, ¿ok? Es un sinónimo de inteligente. Es otra palabra que podemos utilizar para inteligente. Smart. Uh-huh. Smart. Así como nuestros teléfonos, smartphone. Ajá. Cell phone o smartphone. Ajá. Teléfonos inteligentes. Ajá. Dígame, Norma. Y dar sinónimo era de... Era la misma. Ah, la misma era. Ah, ok, ok. Zaira, dígame. Dar... En la primera pregunta es sinónimo de él. That. Who's that? Ajá, uh-huh. Who's that? That. La pregunta ahí sería como, ¿quién, ¿quién es ese? Who's that? Ajá. ¿Quién es ese? Ajá. ¿Quién es ese? Ajá. Es como cuando está viendo una foto, ¿verdad? Dice, hey, who's that? Ok. Ah, ¿quién es él? ¿O quién es ella? Ajá. Nada más que en este caso, that no tiene género. Es como el da. El THE, que no tiene género. Ajá. Sino que es una palabra. Para objetos. Exacto. O personas. Ajá. Así es, puede ser para objetos, sí, o para personas. Ajá. Uh-huh. ¿Alguna otra? Gracias. No problem. That, who, oh. El who ya lo vamos a ver qué significa. Ahí va a tener que tener paciencia. Ajá. Igual lo tenemos acá otra vez, ¿verdad? Who's that? Uh-huh. Es lo mismo que tenemos acá arriba. Cute. ¿Saben qué significa cute? Uh-huh. Cute. Que de hecho lo pronunciación es así. Tierno. Uh-huh. Así es. Linda, bonito, tierno, lindo, tierno. Uh-huh. Son algunos de los sinónimos que tenemos para esa palabra. Okay. Cute. Cute. Así se dice. Okay. Cute. Con acento en la U. Cute. Uh-huh. Cute. Okay, quiero ver. Sí, creo que de ahí tenemos un par de palabras que también son de números, así que eso también lo vamos a ver, ¿ok? Creo que esas son algunas de las más no tan comunes que vamos a ver por ahorita, ¿ok? Lo voy a leer una vez más y luego vamos a practicar en grupos. Por ahí ya les mandé la conversation a WhatsApp. Espero que ya haya caído por ahí. Ok, Verónica, que no haya esa costumbre. Ok, vamos a ver entonces. Voy a empezar otra vez a leerlo. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay? So, vamos a practicar en grupos. Recuerde, ustedes toman el control y ustedes deciden quién va a ser Emma, quién va a ser Jill y luego se intercambian. Ok, vamos a tener alrededor de unos 5 minutos para practicar y luego regresamos acá al grupo principal para seguir aprendiendo los temas. Ok, así que here we go. Le va a caer su invitación en 3, 2, 1. Ahí está.
Lenny, Leo, Natalia, también bienvenida. Ahí acepta la invitación, por favor. Si no le cayó, me dice para reenviársela. Es que yo lo escribí. Ah, bueno, bueno. René. Eso estoy viendo. Ok, vamos a ver si yo lo tengo. A ver. Excelente, gracias por compartirlo. Uh-huh. Ahí está. Vamos a ver, ¿quiénes van a iniciar? Uy, se ha puesto toda la volada. ¿Sí? ¿La ven? Sí, se ve. Uh-huh. Ok. Vaya. Empiezo yo y usted. Y luego los otros dos compañeros. Uh-huh. Ah, está bien, está bien. Va. ¿Who's that? Uh-huh. ¿Conmigo? Sí. ¿O con quién? Con José, creo que iba a empezar, pa. Ajá. Ajá. Ah, bueno, conmigo. Ok. ¿Who's that? My brother. Uh-huh. Sí, diga, diga. Wow. He's cute. What's his name? He's 20. Old is old. What he like? I bet he's nice. Yes, is and is very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's died by the of the family. Okay. Ahora con compañera sea usted Emma y soy yo Jill para que practiquemos la otra. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye. Entonces. Who's that? Who's that? He's my brother. Well, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tommy, she's only 12. She's the baby of the family. 12? She's the baby of the family. Okay, excellent. ¿Terminamos acá? ¿Practicar todos? Yes. Yes, okay. ¿Alguna pregunta con alguna parte de vocabulary o de pronunciación? ¿Dónde va? No escuché muy bien, pero la parte donde dice I bet, así es la pronunciación. I bet, ajá, así como está ahí, I bet, ajá, con E. I bet, ajá, I apuesto. Bet. Uh-huh. Apuesto, I bet he's nice. I bet. Uh-huh. Bet. Bet. Uh-huh. I bet es apuesto, ¿verdad? Sí, yo apuesto. Yo les ajá. Apuesto. No, yo apuesto, como apostar algo, como dinero. Yo apuesto. Por ajá. Mm-hmm. Yo apuesto, ajá. Uh-huh. I bet. Okay, excellent. I bet. Mm-hmm, nice. Okay, vamos a regresar entonces al grupo principal. Okay, thank you. Okay. Ahí está. Mm-hmm. Ok, excellent. Bienvenidos nuevamente. Vamos a esperar a que los demás terminen de llegar. Creo que faltan un par por ahí. Ok, ya subieron todas. Excellent, ok.
Entonces, basándonos en esa conversación, vamos a practicar dos cosas, como les dije anteriormente. Vamos a practicar los números y las con los números vamos a practicar las edades, ¿ok? Los números nos van a ayudar para las edades y también para la hora, ¿ok? Así que hay que acordarnos de esos detallitos por ahí. Y después vamos a ver las preguntas de información que nos hacen falta. El día de ayer vimos where, que era dónde, ¿ok? Pero nos hace falta unas cuantas por ahí que tenemos que practicar, ¿all right? Así que por acá en el video que les compartían de inglés corporativo tenemos la siguiente sección en la cual tenemos los números del 11 al 103, ¿ok? Porque del 100, bueno, del 101 en adelante, todo ese ciclo de pronunciación y de estructura se vuelve a repetir, ¿ok? Así que vamos a enfocarnos en un par de detallitos por acá. Primero vamos a ver los números del 11 al 19. Del 11, mejor dicho, del 13 al 19 tienen una particularidad de que el acento está al final de la palabra, ¿ok? Es decir, la mayor fuerza de dos está hasta el final, ¿ok? Y ya vamos a entender por qué. Voy a empezar con los que van del 11, el 11 y 12, que creo que son totalmente diferentes. 11, ¿ok? 11, la última, perdón, la primera letra se dice como que es una I. 11, ajá. 11. Uh-huh. 12 sería 12. Uh-huh. Después de la L, imagínense que hay una F, ¿ok? 12. Uh-huh. 12. Uh-huh. La V y la E no las pronunciamos, sino que esas dos las pronunciamos como que fuese una F. 12. Excellent. Ahora, del 13 al 19 tenemos que hacer la mayor fuerza de voz al final, ¿ok? ¿Cómo? Por ejemplo, el 13 sería 13. 13. Excelente, ok. 13. Ajá, siempre hacemos la mayor fuerza de voz hasta el final. 14. Ajá, vamos con la siguiente. 15. 15, 16, 17, 18, y finalmente 19. 19. Ok, excelente. Siempre acordándonos, ¿verdad? Que del número 13 al 19 tenemos que hacer la mayor fuerza de voz al final. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a comparar ahorita el 13 con el 30. Ok. Veamos esos dos primero. El 13, la pronunciación es 13. Pero el 30, la mayor fuerza de voz está al inicio. El 30 se tiene que decir 30. 30. Ahora, comparemos los dos. Primero vamos a decir 13 y luego vamos a decir 30, ¿ok? Primero 13. 13. Ahora digamos 30. 30. Excelente. 30. Hasta cierto punto suenan igual, pero la mayor fuerza de voz es la que define cuando uno es 13 y cuando otro es 30, ¿ok? Así que es muy importante que hagamos énfasis en esa cuestión de la fuerza de voz. Porque si no lo decimos bien, puede hacer que las personas se confundan, ¿ok? Imagínese si usted tiene 13 años y le dice a alguien, I am 30, ¿ok? Es lo opuesto, ¿verdad? O si usted tiene 30 años y le dice, I am 13, la persona no le va a creer que tiene 13 años, ¿ok? Entonces, es por eso que tenemos que hacer bastante énfasis en esa pronunciación. Cuando son del 13 al 19, la mayor fuerza va al final. Pero 30, 40, 50, hasta 90, la mayor fuerza va al inicio, ¿ok? 30, ¿ok? Luego tenemos 40, que sería 40. 40, 50, 60, 70, 80,
80, 90, 90, ¿ok? Entonces ahí tenemos todas las diferentes fuerzas de voz, ¿ok? Ahora nos vamos a enfocar en el 20 porque el 20 es muy diferente al 12, ¿ok? El 12 es 12, pero el 20 es 20, ¿ok? 20. Hay personas que lo dicen 20, hay otras que lo dicen 20, ¿ok? 20, que también se puede, ¿ok? Ahí la cuestión de los acentos, una es americana y otra es británica, ¿ok? Pero igual, ambas son inglés, ahí no hay ningún problema. 20 o 20, ¿ok? 20. En una se dice la última T y en otras no se dice la última T, ¿ok? Así que como usted prefiera, 20 o 20. Uh-huh. Ahora, del 20 al 29 está fácil, ¿ok? Porque como ya sabemos los números del 1 al 9, únicamente al 20 le agregamos el número, la segunda cifra, ¿ok? Así que si es 23, decimos 20 y de ahí nos acordamos cómo decir 3, que sería 3, ¿ok? 23. Entonces, 23, ¿ok? Sería 27. Ah, sabemos cómo decimos 20, que sería 20, y luego 27. El 7, 27, ¿ok? Así que ahí está bastante fácil. La única diferencia es que en este caso, a la hora de escribirlo, bueno, a la hora de hablarlo no hay problema, ¿verdad? Porque se nota que son dos palabras diferentes. Pero a la hora de escribirlo tenemos que poner el guión entre la cifra grande y la cifra más pequeña, ¿ok? Así que 20-5, ¿ok? Y lo mismo pasa del 31 al 39, ¿ok? Sería 33, 36, 39, ¿ok? Ponemos 30, ponemos el guión y luego ponemos el número de la segunda cifra, ¿ok? Y así se va repitiendo todos los demás con todos los demás números, ¿ok? Así que vamos a ver, le voy a decir un número ahorita y usted va a tratar de decirme la pronunciación, ¿ok? Vamos a ver, Nancy, dígame 55. Y luego voy con Miguel. Ajá. 55, excelente, ajá, 55. Vamos a ver, Miguel Alexander, dígame 16. 16. Ajá, ¿otra vez? 16. Ahí me está haciendo la fuerza de voz al inicio y tiene que ser al final. Ajá. ¿Otra vez? 16. 16. Ajá. 16. 16. Ajá. 16. Ajá. Haciendo siempre la fuerza de voz en el último sonido. 16. Ajá. 16. Vamos a ver, Rolando. Dígame 72. 72. 72. Ajá. 72. Excelente. Ajá. 72. Vamos a ver, Telma. Dígame 14. 14. Ajá. 14. Ajá. 14. Haciendo siempre ahí la fuerza de voz al último, ¿verdad? Walter. 99. Uh-huh. 99. Ajá, 99, excelente, ok. 99, ajá, nice, nice. Vamos a ver, Raquel, me va a decir 26. 26, excelente, ajá, 26. Vamos a ver, Nelson, me va a decir 43, excelente, ok. Y finalmente voy con Norma. Norma, vamos a ver, 17. 17. Siempre de hacer énfasis en ese último sonido, ¿verdad? Yo sé que ese es un sonido, bueno, yo siento que al inicio se confunde uno, ¿verdad? A la hora de decirlo y uno piensa que está diciendo el otro, pero suena como 70. Entonces, siempre es de hacer ese énfasis en el ting, ¿ok? Yo hasta, bueno, en las clases presenciales asusto a los alumnos cuando digo ting, ¿ok? Para que de verdad enfaticen esa pronunciación, ¿ok? Ting.
Ahora quiero que se fijen en su edad, ¿ok? Y que la vayan practicando por ahí para decirme su edad, ¿ok? Quiero que elijan o que vean nada más el número. Ya les voy a enseñar cuál sería la estructura para decir su edad, ¿ok? Pero primero, ahí identifíquela. Identifique también la de por lo menos dos familiares, ¿ok? Por lo menos la de dos familiares. Uh-huh. Identifique su edad, practíquela. Y también la de dos familiares, ¿ok? Y ya se la voy a preguntar por ahí. Este, teacher. Tell me. La pronunciación de 30, ¿se me la podría mencionar de nuevo? 30. 30. 30. Uh-huh. 30. Uh-huh. Ok. Eso sería 13. Uh-huh. Ok. Vamos entonces a pasar a ver la estructura, ¿ok? A ver cómo utilizamos esto a la hora de decir nuestra edad. Primero, para hacerlo personal, ¿ok? Para responder una pregunta personal, la pregunta sería con how old are you, ¿ok? Esa sería la pregunta, how old are you? Eso significa cuántos años tienes, ¿ok? O qué edad tienes. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros respondemos en español, uno dice, yo tengo, por ejemplo, yo tengo 20 años, ¿ok? Alguien pudiera decir eso, yo tengo 20 años. Pero en inglés tenemos un verbo que es para tener, ¿ok? Que sería have. Probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene un carro, puede decir, I have a car. Si tiene una computadora, puede decir, I have a computer, ¿ok? Pero cuando hablamos de edad, no puede usted tener, no puede poseer una edad, ¿ok? No es como un objeto, como un carro, como una computadora que usted lo posee, que usted lo compra, ¿ok? Por lo tanto, la edad no la puede comprar, ¿ok? Entonces, no podemos utilizar el verbo have. Para hacer referencia a nuestra edad, en inglés tenemos que utilizar el verbo to be, ¿ok? Que sería I am, ¿ok? I am. Por ejemplo, si yo tuviera 20 años, dijera, I am 20 years old, ¿ok? I am 20 years old, ¿ok? Así que esa es la pregunta que vamos a practicar. How old are you? How old are you? ¿Ok? Y la respuesta va a ser, I am, y al final, years old. ¿Qué significa years old? Years old significa años, ¿ok? Esa frase significa años. Uh-huh. I am 20 years old, tengo 20 años, ¿ok? O traducido sería como yo soy 20 años, ¿ok? Así, súper literal, sería traducido así, pero usted lo que está diciendo es que tiene 20 años, ¿ok? I am 20 years old. Así que esa es la pregunta que le voy a hacer ahorita. Y cuando me responda, le voy a pedir que me diga el nombre de alguien más, ¿ok? Para que le preguntemos a esa persona. Vamos a ver, Stephanie, how old are you? Ahí no puede mentir, si no nos vamos a dar cuenta. No se preocupe. I am 22 years old. Ok, excellent. Thank you. Vamos a ver, Stephanie, hágale la pregunta a alguien más. Voy a quitar acá para que creo que todo el mundo pueda ver por ahí. Usted decide, Stephanie, ¿quién le hace la pregunta? How old are you? Uh-huh. Uh-huh. Stephanie, ¿nos ayuda? A Nancy Carolina. Ok, Nancy, hágale la pregunta a Nancy. How old are you? Uh-huh. I am 24 years old. Excelente. Ok, Nancy, your turn. Usted siga. Usted diga, tal persona, how old are you? Uh-huh. How old are you, Miguel? Miguel, how old are you, Miguel? I am 17 years old. Ok, nice. Excellent. Vamos a ver, Miguel, who's next? René Vizcarra. Uh-huh. How old are you? Uh-huh. Ahorita se los digo, compañero. I am 20 years old. 20 years old, okay. Uh-huh. 20. 20 años. Okay, excellent. Okay, René, hágale la pregunta a alguien más. Estoy viendo Walter Hugo. Walter, ajá.
¿Cuál es la pregunta? How old are you? Excellent. How old are you? I am 23 years old. Okay, excellent. Y finalmente, Walter, la última persona. A Natalia. Natalia, Natalia, se escucha, ¿verdad? Yes. How old are you? How old are How old you? Are you? I am 19 years old. 19, 19. 19. Excellent, 19. Si no, vamos a entender que son 90. Okay. Así es, ok, así es, ok. All right, excellent. Entonces, ahora vamos con la siguiente estructura. Ya no va a ser personal, ok, ya no va a ser su edad, sino que va a ser la edad de alguien más. Entonces, ¿cómo hacemos cuando es la edad de alguien más? Por ejemplo, how old is the teacher? Ok. How old is the teacher? Vamos a ver qué tan viejo, qué tan joven me ven. ¿Ok? Para responder, obviamente, como están hablando de mí, van a poner he y el verbo va a ser is. ¿Ok? Porque acordémonos que el verbo to be para he sería is. ¿Ok? Y lo mismo pasará con cualquier familiar. Por ejemplo, how old is your father? How old is your brother? How old is your boyfriend? How old is your husband? ¿Ok? La misma estructura, ok, y la misma respuesta sería para ese caso, ok. Así que esa es la siguiente pregunta que le voy a hacer. How old is the teacher? Ok, vamos a ver quién adivina. Ok, vamos a ver quién adivina. Ok, he is, y ahí está la oración, ok. Vamos a ver, voy a iniciar con Verónica. Let's see, Verónica. How old is the teacher? It is 26. Híjole, okay, 26 years old. Okay. No, I'm not 26. Okay. Thank you, Verónica. ¿A quién le preguntamos ahora, Verónica? Usted dígame. Preguntémosle a Hernández Villalta, ¿qué vale el nombre de ella? Hernández Villalta, where are you? Espérame que no alcanzo a ver. Hernández. Telma, a Telma, ¿verdad? Telma. Ok, hágale la pregunta a Telma. How old is the teacher? How old is the teacher, Telma? He's 35. 35? Years old. No, I'm not 35, ok. I'm not 35, ok, Telma. ¿A quién le hacemos la pregunta ahora? Stephanie. Hágale la pregunta a Stephanie. How old is the teacher? Stephanie. De eso depende si pasa el módulo, ¿no? Mentira. He's 27 years old. Yes, I'm 27. Excellent. Nice. Estaba cerquita, por ahí estaba cerquita, Verónica. Estuvo casi, casi, casi. Okay, excellent. Okay. So, okay. Así hacemos la pregunta, ¿verdad? Así hacemos la pregunta. Okay. Lo mismo pasaría también con una mujer, ¿verdad? How old is your mother, por ejemplo? How old is your sister? En ese caso, el sujeto es el que cambiaría, ¿verdad? She is, okay. Y ahí decimos la edad, ¿verdad? Así que, nice, ok, nice, excellent. Ahora, también lo podemos responder con el nombre de la persona, ¿verdad? O el familiar. My mother is, my father is, ok. Y ahí simplemente podemos utilizar esa estructura, all right. Así que ahora le vamos a preguntar a nuestros compañeros de nuestros familiares, ok. Hagámoslo sencillo, por ejemplo, your brother, your sister, your mother or your father, ¿ok? O si usted sabe otro familiar, ¿cómo decirlo en inglés? Le puede hacer la pregunta, ¿ok? Así que voy a iniciar. Una pregunta de hijo y nieto, ¿cómo se dice en inglés? Hijo es hijo varón. Hijo varón. Son, S-O-N, son. ¿Y nieto? Es grandson. Grandson, Como grandmother. Así es. Como grandmother. Excelente. Okay. Ahí está. Thank you. Una pregunta. Para hija y hembra, ¿cómo sería la pronunciación? Sería daughter.
Daughter. Daughter. Daughter. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar con Norma. Let's see, Norma. How old is your sister? Tiene hermana para empezar. Yes? Yes. Okay, how old is your sister? My sister is 27 years old. Ah, okay, nice, excellent. Okay, Norma. Ahora usted le hace la pregunta a alguien más, de algún familiar. Vamos a ver a Alvarenga Alemán. Sería, how old is thy father? How old is your father? How old is the father? Alvarenga Alemán. Lenny, ¿verdad? My Lenny. Father is... Yes. My father is 47 years old. Excellent, okay, 47 years old. Okay, Lenny, excellent. Usted le hace la siguiente pregunta a alguien. How old is your, y ahí le ponemos el Verónica. A Verónica, okay. How old is your mother? How old Verónica. Is your mother? Okay, it is 75. Okay, nice. Ahí nada más, Verónica, que tenemos que decir she is. She is. Okay. She is. She is 75. Okay. She is 75. Excellent, okay. ¿Quién sigue, Verónica? Vamos a ver. Ahorita. Hueso de Pérez. Sería Raquel, pero Raquel. Okay, ahorita. How old is the son? How old is your son? ¿Tiene hijos? Sí. Yes. Okay. I have two daughters. Ah, two daughters. Entonces sería, how old I don't have daughter? A son. How old is your daughter? How old is your daughter? La que se quiera. Okay. My daughter is 8 years old. And the other is 4 years old. Ah, okay. 4 years old. Excellent. Vamos a ver, Raquel. Okay. Next. Quiero que nos quedan, que no han participado. Rosemary. Ah, okay. Rosemary. Rosemary. How old is your husband? My husband is... 30 years old. 30 years old. Excellent. Okay. 30 years old. Okay. Excellent. Rosemary, the last question. La última persona. Dennis. Okay. Dennis, how old is the father? Ah, how old is my father? My father is 51 years old. Okay. 51 years old. Okay. Excellent. Thank you so much, okay? Nice. Así que ahora ya tenemos dos palabras nuevas, okay? Porque esta how, okay, también forma parte de, mejor dicho, how old, okay? Esta how old forma parte también de las WH questions, okay? Nada más que, si se fija, acá no respondemos yes or no, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer una oración completa, okay? Así que ya aprendimos where, que sería dónde, y ahora ya tenemos how old, okay, que sería la otra. Vamos a aprender las que nos hacen falta, ¿ok? Que nos hacen falta nada más un par por ahí para que podamos completar la sección 3.8, ¿ok? Que está bastante, bastante fácil también. Tenemos information questions, ¿ok? Preguntas de información. La primera que vamos a ver es what, ¿ok? What. Y esta ya la vimos anteriormente. Cuando estuvimos practicando, por ejemplo, what is your name? What is your last name? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esta pregunta? ¿Ok? What is your name? What is your last name? Ok, así que aunque no lo sabíamos, estábamos utilizando una pregunta de información. Ok, ¿a qué se refiere what? Significa qué. Ok, nada más que traducido, nada más que traducido no tiene sentido. ¿Qué es tu nombre? Ok, pero en inglés sí. Ok, what is your name? Ok, what is your name? What is your last name? Ok, también podemos preguntar otro tipo de información, como por ejemplo... What is your cell phone number? ¿Se acuerdan que también vimos esa pregunta, verdad? What is your cell phone number? También podemos hablar de cosas favoritas, ¿ok?
What is your favorite? Y ahí ponemos, no sé, favorite movie, favorite food, favorite restaurant, favorite TV program, ¿ok? Entonces, cuando favorite hacemos... Color. Favorite color, ajá, excellent, ok, favorite color. Entonces, cuando tenemos ese tipo de preguntas, tenemos que responder a ley con una oración completa, ¿ok? Con una oración completa, ¿ok? La siguiente que tenemos es where, ¿ok? Que ya la estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Where is the TV? ¿Ok? En su casa, ¿verdad? Where is the TV? Where is the table? ¿Ok? Tenemos diferentes palabras ahí para hacer referencia al lugar, ¿verdad? Que ya la estuvimos viendo también anteriormente. La que acabamos de ver que se refiere a edad, ok, eso se refiere con age, ok, age, es de how old, ok, how old. Decíamos que para, cuando es pregunta personal, la pregunta era how old are you, ¿verdad? ¿Qué diría entonces cuando quiero preguntar sobre mi hermana? ¿Cómo sería la pregunta? Lo acabamos de ver. How old? How old is your brother or your sister? Ah, ok. Your brother or your sister, ¿verdad? Excelente. En ese caso, el verbo sería is. ¿Por qué? Ah, porque estamos preguntando de una tercera persona, que sería she. ¿Ok? Que sería de she. Come on. Give me a second. Voy a pasar a Word porque ya me falló el internet. ¿Ok? Just give me a second. Ok, vamos a seguir viendo las demás. Solo denme un minutito. Nos hace falta nada más tres, ¿ok? Tres que son un poco... Bueno, tres para completar nuestro primer paquete de preguntas. Porque hay bastantes, ¿ok? Pero aquí estamos viendo nada más las más... las más comunes, ¿verdad? Okay, give me a second. Ya casi, permítanme. Okay. Okay. Here we go. All right, here I have it, okay? Excellent. So, vamos a seguir entonces por acá. Okay, entonces ya teníamos la de what, teníamos la de where, la de how old, okay? Por ejemplo, si es de un hermano, también how old is your brother, ok, entonces ahí fácilmente lo podemos sustituir por cualquier miembro de la familia, ¿verdad? Luego, la siguiente pregunta que tenemos es who, ok, who. Esa de hecho la teníamos en la conversación, ¿se acuerda? Ok, eso se refiere a una persona, ok, a una persona. Así que media vez que querramos saber información de una persona, tendríamos que hacer la pregunta con who, ok. Es decir, que nos van a dar el nombre de una persona, ¿ok? No es que queramos información de una persona, sino que nos van a decir el nombre de esa persona. Por ejemplo, en la conversación teníamos la pregunta, who is that? ¿Ok? Who is that? ¿Quién es ese? ¿Ok? O quién es ella o quién es él. Ahí sería, who is he? Who is she? ¿Ok? En ese caso que quisiéramos poner un sujeto, ¿verdad? Who is he? ¿Quién es él? O who is she? ¿Ok? Que también lo pudiéramos poner por ahí, en caso nosotros quisiéramos saber el nombre de la persona a quien estamos haciendo referencia, ¿ok? Probablemente el primer día usted se pregunta, ¿verdad? Cuando yo estoy aquí frente a la clase, hey, who's he? ¿Ok? ¿Quién es ese, verdad? ¿Quién es él? No lo conocía, ¿verdad? Ahora, yes, you know, I'm the teacher, ¿ok? Pero anteriormente esa era la pregunta, ¿ok? ¿Quién es él, verdad? Who is he? Ajá, who is he? Otro tipo de pregunta que podemos hacer también como cuestión favorita, who is your favorite singer? ¿Ok? ¿Quién es su cantante favorito? ¿Ok? ¿Quién? Who is your favorite singer?
¿Qué otro tipo de favoritismo podemos tener por acá para ponerlo en la pregunta? Favorite what? Que sería para persona. Food. Pero que sería para persona, porque la food no es persona. Perdón. Who is your favorite? Escritor, algún escritor. Ah, ok. Favorite writer. Favorite writer, que sería escritor. Who is your favorite writer? O actor, algún actor. Ok. De hecho, actor es bastante fácil porque es lo mismo en inglés, ok. Who is your favorite actor? Nada más cambia para chicas, que ahí sería actress. Actress, actriz, ok. Actress. Nada más que aquí en inglés es actor y actress. Ahí sí tenemos género, pero nosotros no tenemos género. Ok, pero ahí tenemos la otra pregunta con who, ¿verdad? Y si se fija, es muy fácil. A la hora de responder, pues respondemos con una oración completa. Luego tenemos when. When. When se refiere a un tiempo, ¿ok? Se refiere a un tiempo. Cuando hablo de tiempo, no estoy hablando de hora, ¿ok? Porque para la hora tenemos otra palabra, ¿ok? When se refiere a tiempo. Entonces puede ser, por ejemplo, in the morning, en la mañana. In the afternoon, ok, en la tarde. At night, ok, que sería en la noche, ok. También cuando hablamos de tiempo podemos hacer referencia a una fecha, ok. Así como la pregunta, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Ok, when is your birthday? Entonces, cuando nosotros respondemos, no respondemos con una hora, sino que respondemos con una fecha, ¿ok? When is your birthday? Entonces, ese es otro tipo de pregunta que tenemos, ¿ok? When, when is your graduation, ¿ok? Por ejemplo, obviamente ahorita no se pueden hacer graduaciones, ¿verdad? Pero por ahí también tenemos esa pregunta. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Ok? When is the party? Así que ahí tenemos ese par de preguntas. Y la última que estaríamos viendo sería how, ¿ok? How. How se refiere a una manera, ¿ok? A una manera. La pregunta más común utilizando how es how are you? ¿Cómo estás? ¿Ok? How are you? Y para responder nosotros decimos I am fine. I am fine, ¿ok? Y también estoy utilizando la tercera persona, perdón, el simple present, utilizando el verbo to be, ¿ok? I am fine. I am fine. También podemos preguntar de un familiar. How is your mother? ¿Ok? ¿Cómo está tu mamá? How is your mother? ¿Ok? También podemos hacer esa pregunta. How is your mother? Ah. Una pregunta. She's fine. Ok, ella está bien. Dígame, Nancy. Manner. No sé si se pronuncia así. ¿Qué significa? Manera o un estado de ánimo. Manera o un estado de ánimo. Porque también podemos utilizar how, por ejemplo, para hacer o para preguntar cómo alguien llega al trabajo. Pero ella no estaría utilizando el verbo to be, sino que otro verbo. Por eso no se los quiere escribir por ahí. Más adelante, en otras clases, vamos a volver a ver cómo utilizar how, pero con otra estructura, ¿ok? No con esta, con el verbo to be. Porque si se fija en todas estas, estamos utilizando ya sea are o is. Are o is. ¿Ok? Excellent. So, esas son las WH questions que les quería mostrar. ¿Ok? What, que se refiere a cosas o a nombres o a números de teléfono o cosas favoritas. Where, que sería para lugares. How old, que sería para edad. Who, que sería para personas. When, que sería para un tiempo, ¿ok? O una fecha. Y how, que significa para una manera o un estado de ánimo, ¿ok? Así que ahí las tenemos. De hecho, eso creo que no le va a costar porque en la plataforma, la sección que tenemos, es únicamente de buscar, si no mal recuerdo, la respuesta correcta o la pregunta correcta. Eso vamos a ver ahorita. Que sería la sección 3.11, ¿ok? La 3.11.
Tenemos, es cierto, tenemos que ver la pregunta, ¿verdad? Entonces, acá vemos la respuesta y basándonos en la respuesta, seleccionamos la mejor pregunta para esa respuesta, ¿ok? Where is he from? What is his name? O who's that? ¿Ok? Entonces aquí vemos la respuesta y ahí seleccionamos la mejor pregunta. I think his name is Jin Ku. Ok, entonces ahí igual seleccionamos la pregunta correcta, ¿verdad? Tenemos, para la primera conversación, tenemos las mismas tres opciones de respuesta. Obviamente una va a ser para cada una, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos están respondiendo acá. Luego para la conversación 2 tenemos otras tres. ¿Ok? Así que ahí tenemos que ver la respuesta para saber la pregunta. ¿Ok? Así que está bastante, bastante fácil. El día de mañana vamos a practicar más vocabulary, ¿ok? Más vocabulario. Así que no se pierdan la clase de mañana. También mañana vamos a explorar un poquito la parte de la plataforma, ¿ok? Del examen, ya que mañana tendríamos que hacer el examen porque yo el día viernes mando notas para inglés corporativo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos hasta mañana para realizar el examen y se espera que para el día de mañana ya tengamos cubiertas la sección número 1, 2 y 3, ¿ok? Así que si usted no ha trabajado esas partes, trate de trabajarlas entre ahora y mañana para que mañana únicamente nos quedemos con el examen y tengan el parte del viernes para terminar las tres secciones, ¿ok? Y después de las 5 también va a haber otro examen, Denis. Sí, después de la sección 5 hay otro examen, pero eso sería para la semana 4. Para la semana 4. Okay. Ahorita esas primeras tres secciones son para esas dos semanas. ¿Y cuál es el que nos dieron? ¿Hola? Denis, la fecha de terminación para este módulo, ¿para cuándo está? Ah, excelente pregunta. Creo que eso viene en como similar a la información que le brindaron ahora, ¿verdad? Nada más déjenme pasar lista y les explico esa información. Por lo que creo que se incorporaron un poco más tarde. Quiero ver, Miguel Ángel Guardado está por acá. Michelle, Misael Neftalí, Rolando Rigoberto, presente, Rosemary, aquí estoy, thank you, Roxana Elizabeth, Roxana Lilian, y Ruth Saraí, Sandra Marisol, Silvia, Lenny, presente, gracias, Verónica, presente, gracias, y Wendy. Ok, entonces, muchas gracias. Ahora les mandaron cierta información, ¿verdad? Nosotros terminamos el módulo el 18 de febrero. Sin embargo, les están pidiendo la documentación ya para que la siguiente semana, después del 18, es decir, el 22 de febrero, como fecha tentativa, podamos iniciar el siguiente módulo, ¿ok? Que sería el principiante 2. Entonces, para poder iniciar, siempre, antes de que iniciar cada módulo, siempre se les solicita a todos ustedes la documentación que les están pidiendo, que sería el formulario, el que va firmado, ¿ok? Que va escaneado. Y también la copia de DUI y NIT, ¿ok? Yo sé que quizás en el primer módulo ya lo habían mandado, pero INSAFORM siempre requiere todos esos documentos cada vez que se inicia un nuevo módulo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que mandar esos documentos siempre al inicio de cada módulo. Entonces, para ir adelantando en este proceso de inscripción, se les pide que para el miércoles de la siguiente semana ya hayan mandado la documentación. Así se le guarda como el cupo para el siguiente módulo. Sin embargo, ese cupo queda la condición es que se le guarda cupo, pero tiene que terminar la plataforma, ¿ok? Y tiene que tener el 80% de asistencia y así también el 80% de progreso en la plataforma. Esas son las únicas dos condiciones. Porque si se le guarda cupo, no cumple esas condiciones, pues no, lastimosamente no se les va a poder brindar la información para el siguiente módulo. Así que la idea es que continuemos, ¿verdad? Ya vamos dos semanas, ya como si nada, cuando menos sintamos, ya vamos a estar en la cuarta semana y ya vamos a estar pasando al principiante 2, ¿ok? ¿Y usted va a seguir siendo nuestro teacher hasta cuándo?
Híjole, eso sí no sé, fíjese, ahí inglés corporativo maneja todos los... pero el segundo módulo, ¿usted siempre va a ser nuestro teacher o ya no, no sabe? No sé, fíjese, como casi siempre nos cambian de grupos. Ajá, porque... ¡Ay, no! Inglés corporativo tiene tres programas diferentes, entonces nos van rotando en los tres programas, dígame. Ajá. Si existe algún miembro nuevo que quiere incorporarse a principiante uno... igual tiene que mandar todo ese documento, se le comparte el correo, ¿no? Primero, si quiere me lo manda a mí y yo mando ese dato para que se comunique con ese participante. Ajá. Porque vale, creo que la documentación cambia un poquito. Uh-huh. Ajá. Entonces, una pregunta. Si es alguien nuevo, tendría, ajá, me lo manda a mí y yo le mando ese dato a las personas encargadas. Dígame, Nancy. ¿A partir de qué horas estaría disponible el parcial? El examen estaría disponible todo el viernes. De hecho, ya está disponible para que usted, si lo quiere hacer ya, pues lo adelante, ¿verdad? No hay ningún problema. Igual, ¿verdad? Si no lo hace el día viernes, no hay ningún problema porque todavía va a tener 2 semanas más para hacerlo, pero ya va a tener otras actividades más que se le van a ir acumulando. Entonces, la idea es que no se le acumule nada, que ya quedemos libres de esas 3 secciones al finalizar esta semana. Uh-huh. No entiendo, Mónica, ¿cuál es la pregunta? El mensaje que nos enviaron para el siguiente módulo. Ajá, ¿qué pasa con eso? Sí, esa es la información que les había explicado ahorita, de que hay que mandarlo lo más pronto posible, que se manden toda esa documentación. Y creo que le dieron un espacio por ahí para que lo suban a Google Drive. Entonces, asegúrense que vaya firmado, que vayan todos los documentos en un solo archivo, ¿ok? Que no sean así separados, sino que sea un solo documento, ¿ok? Y ya con eso, sí. Nos aseguramos un cupo en el siguiente módulo. Dígame. Uh-huh. En cuanto al examen, ¿vamos a tener margen de corrección igual que las actividades? ¿O sí. Ahí ya no se no, permite? No, ahí no hay ningún problema. Usted puede reintentarlo tantas veces como usted quiera hasta llegar al 100%. Si necesita guía en una parte, pues me escribe y yo con gusto le apoyo. Uh-huh. El día de mañana lo vamos a repasar un poquito en caso de alguna pregunta por ahí. Cuando veamos una de esas secciones, ahí me dice, teacher, fíjese que a mí me costó ahí. Y podemos ver cómo le apoyamos mañana. Uh-huh. Pero sí, tratemos de empezarlo, a familiarizarnos con ello, y mañana podemos ver cualquier duda que tengan. Uh-huh. Así que no se preocupen. ¿En la plataforma está el examen, Dennis? Sí, después de la sección 3.13. Después del ejercicio 3.13 hay como 5 o 6 ejercicios uno tras de otro. Entonces, ok, gracias. Ahí es cuando ya es el examen. Así es. Gracias, gracias. Ok, chicos, perfecto. Nos vemos el día de mañana. Ok, have a good night. Bye, bye. Bye, good night. Bye, bye. Night, thank you. Bye.